un director finaliza una película, está todo terminado. Bueno, ¿qué tiene que hacer ahora para tener éxito? Venderla. Y aquí es donde entra en juego la campaña de marketing. Vamos a ver a continuación un informe en donde te mostramos las películas mejor vendidas de la historia, las que supieron aprovechar las estrategias de marketing. Sabemos que las películas como Blair Witch fueron icónicas por cómo se trató el marketing de la misma. Sabemos que Hollywood mueve millones y millones en comercializar sus productos. Pero, ¿cuáles son las películas que tienen una mejor estrategia de mercadeo? El remake de Carrie. El remake de Carrie tuvo una campaña publicitaria que se volvió viral a través de Internet. Se montó un escenario de café ficticio en medio de un centro comercial y se esperó que los clientes se sentaran y consumieran. Después de un rato, un joven vuelca el café de una chica sobre la computadora y ella se enoja y lo manda a volar literalmente. Deadpool. Desde la intervención de distintas tapas de películas para incluir al personaje, hasta la creación de un perfil de Tinder de este antihéroe, las campañas de marketing de Deadpool siempre se mostraron brillantes. La chispa de Reynolds en este personaje también es un atractivo fuerte para la campaña, porque lo lleva consigo en cada momento de su vida. Actividad Paranormal. Aunque dio varias secuelas de inferior calidad, la película que empezó como un pequeño proyecto terminó siendo un éxito global. El marketing de esta película comenzó enviando a los usuarios un link para poder solicitarla. Si la película llegaba al millón de personas, la misma saldría en todos los Estados Unidos, y así es como llegó a todo el mundo. Cloverfield. En lugar de una campaña agresiva, los productores de 10 Cloverfield Lane, la secuela de Cloverfield, decidieron que iba a ser mejor tomar al espectador por sorpresa. Es decir, no avisarles absolutamente nada hasta que la película estuviese encima, y no explicar absolutamente nada sobre de qué se trataba. Lo cual en este caso funcionó muy bien, puesto que es el factor sorpresa el que hace de esta película una secuela única, digna de su predecesora, pero totalmente distinta. Es muy complicado lograr buenas segundas partes del cine de terror, pero aquí se logró más que satisfactoriamente.